Beca Delivery, buenas tardes, mi nombre es Roberto, ¿en qué le puedo ayudar? Yo tengo un cambio de vestuario, obvio. ¡Qué genial! Hago un truquito y me hago dos, hago tac, 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 y ya quedo con el vestuario abajo. ¡Cuánta emoción! Juanita. Juanita, sí, ¿qué más? Pérez. Sí. Benito. Sí. Camela. Clara. Ahí sí, lo tenía que decir hoy, chicos. Sí. Hoy en el ensayo. En el ensayo, claro. Te paso la grilla de grabación. Mañana ya. ¡Aguanté! Pero no son acaso seres monstruosos, deformes, esos desgraciados. Los hay, pero muy escasos. Excepcionalmente, por lo general, son individuos normales. Y que, claro, porque acá no podemos poner nada más que eso, más que claro, se claro, pero está buenísimo cómo en este cuadradito. ¿Y cómo le das importancia a la voz y a los tonos en función, por supuesto, escuchando al otro, pero es otro laburo? Aquí hay dinero. Le voy a pagar lo que pida si contesta bien. Saca un revólver y lo enseña. De lo contrario, lo voy a tener que hacer hablar yo. Me dio frío. ¿Cuál es el concepto plástico? Por favor, dígame algo. Yo le digo para que no le ganen de mano. Renata Yuyen se acaba de sumar al grupo. El tema es después cómo editamos esto. No importa, lo hacemos. Sí. Bueno. Aquí está el cuerpo del delito. Y son de mujer. Menos que una mujer es un poco mucho, ¿no? ¡Uf! ¡Fuertísimo! Un montón. Sí. Pero está bien, en la época. Sí, en la época. Ya sabían en 1914 cómo había que tratarlas a ustedes. Cállate, Peloni. Mirá. Ahora, ¿quién va? Ahora me están pidiendo a mí, me dieron de una agencia de publicidad el otro día, que saque fotos, que filme mi casa, a ver si les sirve. O sea que además ahora de tener que me elijan a mí, tienen que elegir mi departamento. ¿Y por qué le llaman el club? ¿Y por qué tienen socios, activos y pasivos? ¡Va, mujeres también! Tampoco exacerbaría todos los signos del radioteatro, porque me parece que puede quedar una cosa parodiada. Y ella no se da cuenta que el marido es así, qué locura. No podías decir que no eras homofóbico. Claro. Era la única forma de hablar del tema. Una especie de misericordiosa lástima por todos esos infelices. No sé qué va a quedar de esto. Bueno, mire. Si la cámara me toma. Necesito abrazarle, por favor. ¿Cuándo se termina esto? Tus hijos. ¡Tus hijos! ¡Vamos! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Dale! Lo que termina matando es la heteronorma en mano de Clara. Bueno, chicos, basta, no puedo estar aquí gritando acá, los me van a echar. ¿Cuándo nacemos entonces temporada qué es esto? ¿2025, 2035? ¿Por qué invertida? Y porque se pone primero. Se llama así. Primero haces una capa de azúcar, cortás la manzana toda en rodajas y la pones. Y arriba pones la mezcla, digamos, de harina, huevo, la pones sí. Al horno y después cuando la sacás. La das vuelta y te queda la manzana caramelizada arriba. ¡Ay, qué rico! Mi vieja la hace espectacular. Nunca me salió igual que ella, pero bueno, mamá se fue, me quedó la receta.